días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, un día más iniciando este año con toda la actitud y con toda la energía. Sandrita, buenos días, qué guapura de mujer. Ay, igualmente, Manu, yo encantada, aquí iniciando año, este 2021, sé que viene con oportunidades para todos, felices. Desde Telemedellín los saludamos en este espacio de Mi Parque, tu casa, hoy con temas interesantes, como siempre. Así es, recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos encuentran como @telemedellin, también en el Facebook, o seguirnos. Esta transmisión también la hacemos a través de www.telemedellin.tv. Claro que sí, temas muy importantes como ayuno intermitente. Iniciamos, a veces nos desenfocamos en diciembre, en noviembre empezamos con eso, y en enero queremos recuperar o saldar o quitar esos kilitos de más y empezamos a hacer unas dietas y empezamos extremas. A hacer, sí, a hacer cosas que no deberíamos hacer, entonces que sea un profesional. Y está ahora, pues hablamos de moda, pero en realidad eso viene hace mucho tiempo, del ayuno intermitente. Vamos a hablar de eso con una nutricionista. Y me gusta mucho ese tema, Manu, porque la gente tiende a pensar que el ayuno intermitente es una moda. Nada que ver con eso. Precisamente la nutricionista que traemos esta mañana nos va a contar qué es el ayuno intermitente y cómo debemos hacerlo correctamente. Así es. Y otro tema que me gusta mucho, porque conecta con este 2021, son esas tendencias en moda. Precisamente la persona que invitamos, esa diseñadora maravillosa, nos cuenta que hay unos colores muy específicos para este año. De hecho, ella se vino así en un amarillo muy bonito y gris, que son los colores precisamente para 2021. Así que atentos porque estaremos hablando de esas tendencias para este año. Así es, pues sabemos que la pandemia, que seguimos recordando que tenemos que cuidarnos bastante, entonces sabemos que hay algunas personas que se van a quedar en casa trabajando, estudiando, otras van a ir, va a ser de alguna forma miti-miti. Entonces, ¿qué aprendimos del 2020? ¿Qué podemos mejorar y tener esas estrategias para trabajar en casa, pero de una manera saludable? Que eso no se convierta en un conflicto, porque sabemos que trabajar en la casa, dormir, convivir, todo en un mismo espacio, pues se puede volver un poquito complicado, pero hoy vamos a tener una persona que nos hable de este tema. Por supuesto, estrategias para trabajar desde casa. ¿Y qué tal, Manu, si iniciamos con esa frase maravillosa que siempre regalamos en este espacio, de Mi Parque, tu casa, a todos nuestros televidentes? Vamos a verla en pantalla. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Proverbio turco. Así es, dejemos de buscar la perfección en las demás personas, porque ni siquiera nosotros somos perfectos, así que quedémonos con ese mensaje del día. Así que, señorita Sandra, llegó el momento de conocer de moda, de conocer de tendencias, cuáles son esos colores que van a ser protagonistas para este 2021, qué rescatamos del 2020 y qué no nos puede faltar durante este año. Así que saludamos a esta hora a Adri Gómez, ella es diseñadora, experta en moda, una mujer que hace parte de la casa de Mi Parque, Tu Casa, y quisimos invitarla durante esta semana, en este enero, para que nos cuente cómo nos tenemos que preparar en ese armario, en ese ropero, y con qué vamos a salir a la calle. Hola, buenos días, niñas. Gracias por estar conmigo aquí, por invitarme. Feliz año. Feliz año. Empezamos entonces este año con toda, miren, amarillo, el color de la luz, de la energía, del espíritu, para levantarlo, y precisamente por eso el amarillo va a ser el color del 2021. Hay una casa de tendencias de color que se llama Pantone, y siempre, por lo general, a finales de noviembre o principios de diciembre del año anterior, nos empiezan a mostrar cuáles van a ser esos colores importantes para el año que sigue, y siempre hay un color protagonista, pero este año, casualmente y extrañamente, son dos colores, un amarillo y un gris. Y es como la dualidad, y es la dualidad del 2022, como entre la luz y ese matiz gris que venimos arrastrando del 2020, un año que nos trajo a muchos aprendizajes, a muchas cosas maravillosas, a otras no tanto. Entonces va a haber esa mezcla entre esa tiniebla que llegamos del 2020 a esta luz del 2021. Entonces este será un combinado perfecto, además que el gris es uno de los colores neutros que puede combinarse con todo, casi que se vuelve esa ficha clave, sí, en el armario, para que lo tengan entonces en cuenta. Van a haber diferentes tendencias de moda. Dentro de esas tendencias habrán unas que son una consecuencia de lo que nos pasó en el 2020, y será también un despertar de lo que será el 2021. Durante la historia de la moda siempre hemos visto que la historia de la humanidad
es parte recurrente de ese responder frente al vestuario. Si se acuerdan, y la historia nos lo ha dicho, después de la Segunda Guerra Mundial vino una época que se llamaban los Happy Days, que eran como esos colores muy felices, donde los carros eran colores brillantes, los electrodomésticos que llegaron a las casas en los años 50, se vivía un tono de felicidad. El 2021 la moda de los grandes diseñadores nos traen eso, vibrar. Vibrar con la felicidad que vamos a tener dentro de casa todavía mucho tiempo y que nos va a ayudar también a mejorar nuestro estado y nuestro estilo de vida. Me gusta cómo lo explicas, Adri, porque es verdad, venimos de ese año 2020, que para muchos fue un año complejo, para la mayoría quizá, también para otras personas que enfocan distinto también, un año de muchos aprendizajes. Entonces, ¿cómo se refleja en ese gris, que es ese color? A mí me encanta el gris, porque se suele combinar muy bien con colores tan vibrantes como el amarillo, que nos propone un año distinto, un año como de esperanza, un año de suerte. El amarillo está asociado también con la suerte, así que me gusta mucho cómo lo describes, bueno, esa introducción que estás haciendo al tema. Sin querer queriendo. Porque esto fue la casualidad. Ahí tengo mis tacones color amarillo y precisamente es la pregunta. Hay una gama de amarillo muy extensa. ¿El amarillo amarillo o hay amarillos que con los que vamos a jugar más este año? Es que cuando hablamos de color, pues obviamente esta casa de tendencias habla de un código de color, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros como clientes o como seres humanos escogemos el amarillo que más nos guste, finalmente son todos. Y por ahí hay un dicho que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene, pues es porque por lo general existe como esa decodificación de que el amarillo no le queda bien a nadie. A mí me encanta, a mí y puede me encanta. Que me vea de fondo entero, pero sabes una cosa, no. Como que eso lo tengo súper chuleado en la mente, porque también la moda empieza a romper paradigmas. No, y además es un color que vibra, como registra en televisión el amarillo en ese momento. Hermoso. Tú estás ahí, espero. Radiante. Bueno, Adriana, vamos a empezar a ver unos gráficos en pantalla para conectarnos con unos conceptos de moda que tú nos vas a explicar. ¿Te parece? Vamos a entrar con este, que es arte fluido. ¿De qué habla? O sea, ¿qué quiere decir eso de arte fluido? Esto es, todas las tendencias de moda, y quiero hacer como para que nuestra audiencia entienda un poco, las tendencias de moda no se dan por capricho, se dan como una correspondencia a las actitudes y a las cosas que tiene el cliente y el consumidor final. Y esto es muy conectado con este año, el arte de fluir. Es que ya es el tiempo de soltar, de fluir. Estuvimos estresados, estuvimos en unas angustias impresionantes y hoy estamos hablando de esto porque vamos a hablar de prendas así, suaves, sobredimensionadas, tranquilas, de tejidos livianos, que no importa el clima en el que estemos, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Pasto, incluso en ciudades donde tengamos climas mucho más fríos, pues podemos fluir con textiles un poco más pesados o también los efectos capa. Entonces es como flotar, porque ya es hora de empezar a flotar. Aquí vemos unas imágenes donde encontramos que la mujer no se expresa desde su cuerpo, sino desde su estilo, que eso es una de las tendencias más importantes. El dejar esas prendas tan pegadas al cuerpo pasa a un segundo plano. Y este arte de fluir, donde nos habla de unos tonos pasteles, tranquilos, que donde vemos ahí el blanco, el negro y el gris juegan un papel muy importante en la combinación de mezclas. Muy bien, ahí estamos viendo esos colores, que estamos viendo pasteles en este momento. Entonces, si... A ver, de alguna forma, la piel, el color de la piel de nosotros nos da para que... Tú decías ahora, me decían que el amarillo, pues, porque me puedo ver fondo entero, yo también soy de color rubio, el pelo, entonces... Si podemos hablar de tipos de pieles y los colores para hacer esa mezcla y que uno se pueda ver como más llamativo, ¿cuáles podrían ser con eso que acabamos de ver? Es que la verdad el color tiene mucho que ver con la energía, pero también con el color de piel. Entonces cuando hacemos asesoría de imagen miramos color de ojos, color de piel y el fondo del cabello. Entonces hay colores que... Sabemos que posiblemente no se nos vean tan bien y a veces como que la gente dice, te pasa algo, estás triste, porque no iluminamos. Para mí no es dejar de usar el color que nos guste, sino hacer un rompimiento, entonces a través de un accesorio, por ejemplo. Si a mí no me queda bien el gris arriba, porque no me queda bien, yo lo rompo con accesorios dorados, por ejemplo. Lo rompo con pañuelos de colores que me hagan contraste. Entonces, los colores son permitidos, hay que saberlos es manejar. Perfecto. Ahí estamos viendo unas imágenes de otro concepto, que es el botánico.
Esto nos conecta que con la naturaleza, por su nombre, parece que nos invita más al verde. No sé si me estoy equivocando. Este concepto es muy bonito porque aquí no nos está hablando solamente del verde, sino que nos está hablando del florecimiento. Ajá. El florecer nos está hablando de otra temporada, de otro momento de la vida. Entonces los colores se inspiran mucho en la naturaleza y en las flores, pero no en la flor romántica como lo estamos viendo ahí, sino que es como las flores que hay como en el arte botánico, como esas colecciones que hacemos de flores silvestres. Es que el 2020 nos invitó a mirar no solo hacia adentro, sino hacia nuestra madre tierra, y entonces hay una gran expresión de la moda frente a la estampación, por ejemplo. Entonces mucha fluidez, pero también al mismo tiempo estampaciones en flores acuareladas, en flores muy románticas, en textiles también livianos. Ah, no, pues yo les digo que yo sigo sin querer queriendo a la moda. Le sigo apuntando. Entonces, estás con toda la tendencia. Vea, yo les voy a mostrar. Eso, sí, de que porque es que Manu. Vean lo que ella acaba de decir, y sin querer queriendo lo logramos, porque entonces el color amarillo que me estás diciendo que es el de que va a ser protagonista este 2021, y aquí tengo las flores. Pero pregunta, ¿las flores así pequeñitas es para todo el mundo o hay algunas personas que según el cuerpo no debería pasar, no debería ser ahí? Es que Manu, ¿sabes una cosa? Yo como asesora de imagen he reevaluado, pues yo soy asesora de moda y tendencias, pero se me ha dado también el tema de asesoría de imagen. Sí. Es que yo siento que hay que empezar a romper muchos paradigmas. Si a ti te gustan esas flores chiquitas y tú te sientes bien con ellas, pues es que yo noto así que no te quedan bien. Okay. Es como tú te sientas. Obviamente la flor pequeña es mucho más generosa con los cuerpos que las flores grandes. Las flores grandes son un poco más exigentes, pero si a uno le gustan, uno las puede usar. Me gusta. Es una cuestión de gustos. Total. Me parece maravilloso porque al final es lo que mejor resulta, con qué nos sentimos cómodos. Y desde el 2020, Adri, yo ya había empezado a escuchar un concepto que se llama biofilia. ¿Por qué no hablamos un poquito de lo que significa? Y a través de las imágenes que vamos a ver a continuación, las vamos explicando también. La biofilia es una de las rutas creativas que más me gusta, porque es una conexión realmente con la madre tierra. Mientras en el otro estamos hablando de jardines, aquí estamos hablando de un tema mucho más salvaje, mucho más selvático, el Amazonas. Uh-huh. Y todo nuestro continente, incluso nuestro país, empieza a estar de boca en boca. Incluso lo hemos visto en esas publicidades que están sacando de Colombia Encantada. Sí. Porque todo esto nos habla de esas selvas, entonces es un concepto súper bonito, es muy generoso también con los cuerpos, y podemos de alguna manera rescatar algunas cosas de la tendencia del 2020 que hablaron mucho de esto. Entonces las flores gigantes, los follajes, los contrastes de los verdes, el verde es un color espectacular, a mí personalmente me encanta, y vamos a tener unos colores que se inspiran también en las flores, pero estamos hablando de unas flores mucho más salvajes, mucho más exóticas, más latinas, más colombianas. Entonces ahí encontramos una serie de elementos, el jaguar, por ejemplo, los animales salvajes también vuelven a estar ahí, y miren, ahí encontramos que las siluetas pueden ser iguales a las anteriores, pero cambian los colores y la estampación, y seguiremos como tendencia con el tie-dye. Me encanta, además, sí. Porque en el 2020 fue... Sí, pero mira que evoluciona, ya son unos tie-dye mucho más artísticos, más marmolizados, y que nos habla también un poco como de el arte muy ancestral que era el batik, por ejemplo. Muy bien, yo estoy viendo también a Sandrita con un look pues de pantalón negro, sí. De esa camisa tipo, ¿cómo se llama ese animal? Esa es una cebra. Una cebra, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo es que se llama ese animal que porta la camisa de sí. Sandra? Y el blanco y el negro siempre han sido colores que muy elegantes, ¿cierto? Siempre están de moda también. Y pues hablemos un poquito de esos colores. Igual nos vamos a ir con otra categoría más adelante, pero hablemos ahora, ya que Manuel lo está mencionando, ese negro y ese blanco también pueden seguir en tendencia en este 2021. Es que una de las cosas más, más importantes que nos dejó como tendencia de moda el 2020, o como analistas de moda, es que hay una palabra muy bonita
que por lo general la gente no la ha sabido manejar, que se llama la atemporalidad. Hay prendas que se convierten en eternas, prendas que se convierten en cosas que siempre podés estar usando. Entonces el blanco y el negro sí o sí estarán ahí en nuestro ropero y los podemos rescatar por momentos, otros momentos vuelven y se guardan, pero el animal print hace parte de la biofilia. El animal print, hablando de las cebras, de los tigres, los leopardos, entonces las personas que ya tienen en su guardarropas estas prendas, las podemos volver a sacar y ese animal print mezclado con otros colores se ve espectacular. Es que también el animal print parece que llegó para quedarse. Total, ¿cierto? es una temporal y ahora en épocas también de crisis, donde no podemos estar gastando dinero cada que llegue una tendencia, podemos hacer entonces uso como de esas cositas. Muy bien, aquí vemos una mujer que dice Active City, ¿qué significa? Bueno, entonces se llega el momento, por eso yo también tengo este pantalón que es como inspirado en las prendas de sudadera, estoy de tenis, porque quería también mostrarles que la ciudad se vuelve activa. El regresar a la ciudad nos obliga no solamente a protegernos, sino a estar supremamente cómodos. Yo voy a decir algo, si yo hoy me pusiera unos zapatos de tacón alto, creo que me desnuco. Yo llevaba todo el año 2020 sin ponerme tacones y creo que no hay nada más cómodo que estar así. Entonces es un concepto espectacular que empezó a nacer en pandemia. Esto no estaba dentro de las tendencias de cuando en el 2019 analizábamos tendencias para el 2020, esto no estaba, fue un adelanto. Entonces es como el comfort wear, como el estar confortables dentro de casa, pero que nos permita salir, hacer pequeñas vueltas, pero eliminar la pijama. La pijama es solo para meternos a la cama y dormir. Entonces este Active City es como permitir esa actividad de ciudad, muy inspirado en los deportes, muy inspirado en ese bienestar que empezamos ya no solamente a buscar, sino a volverlo consciente y parte de nuestra vida. Esta categoría me encanta, la verdad, tengo que confesar. Sí, más. Incluso soy un poco de las de Adri, quizá cuando estamos aquí presentando, pues estamos así con los tacones, muy elegantes, pero me gusta mucho la comodidad y lo que decías, que los tenis sigan en tendencia, benditos tenis, de verdad. Además que les quiero decir algo, el teletrabajo no es una herramienta que fue del año pasado, el teletrabajo seguirá, entonces yo tengo que estar perfecta de la cintura para arriba, entonces los accesorios van a retomar relevancia, el maquillaje, el arreglarse las uñas, los anillos, todo esto de aquí para arriba va a ser perfecto. Entonces de aquí para abajo nadie nos va a ver. Entonces deliciosos los tenis, las medias peludas, los pantalones tipo bombacho, a eso nos invita esta tendencia. Muy bien, vamos a ver esta última categoría de todas las que llevamos para que sigamos entendiendo cómo va a funcionar la moda en este 2021, que nos trae, qué podemos combinar, qué tipo de mujer podemos ver. Ahí estamos viendo este y es que Adri. Ese se llama Life in the Desert, o sea, como vivir en el desierto y es volvernos a conectar como con lo cotidiano que no era cotidiano. No sé si se han dado cuenta, claro que sí, la tendencia de hoy no ir a los grandes hoteles donde hay muchas personas, sino la exploración. Sí. Entonces se convierten, están de moda nuevamente los camping, los glamping, los hoteles mucho más agrestes, entonces es prepararnos en el vestuario para esa actividad. Entonces miren que la moda nos va conectando con esas nuevas ocasiones de uso que vamos a empezar o que estamos teniendo o que continuaremos teniendo. Entonces aquí nos habla de la exploración, de la conexión, el tema de estar, de hacer exploraciones en las montañas, el caminar, el conectarnos con esa naturaleza agreste que veíamos un poco más lejana, porque ya el estar en la ciudad no nos brinda ese confort y esa tranquilidad, o estar en grandes hoteles, en grandes cosas. Entonces aquí vemos los neutros, los arenas, los caquis, colores mucho más atemporales también, las siluetas utilitarias, multifuncionales, que nos permita también tener como todo lo que necesitamos con nosotros. Ese es un concepto que viene del año pasado y es un concepto perfecto. Me gusta mucho porque viene como cargado para todos los gustos. Así hay de todos los colores, de todos los estilos. El tema con el que iniciábamos de fluir me parece encantador y sobre todo que también en determinado momento se puede como combinar una categoría con otra y finalmente, de acuerdo a los gustos de cada persona, pues dejarnos fluir como la palabra lo dice y que este año 2021 venga con la tendencia que más nos guste a cada uno. Así es. ¿Sí? La verdad es que
como decimos por ahí, la moda no incomoda y para todos hay gustos. Yo creo que es como que mi última recomendación es que cada uno de los que nos están viendo es que encontremos nuestro propio estilo de vida y qué nos gusta y hacia dónde nos vamos a dirigir en este 2021. Y pues les deseo todos los éxitos a todos los que nos están viendo y creo que aquí es el momento de adaptarnos y si nos adaptamos salimos adelante todos. Muy bien, Adri, me encanta con ese mensaje que te estás despidiendo, esas redes sociales donde te podemos encontrar para seguir esos tips de moda, porque esta mujer monta unas cosas en Instagram que uno es como, ah, muy bien, ya sé que por ahí es que me tengo que meter. Bueno, mis redes sociales están súper abiertas para todos, es Adri con Y Gómez Trends. Ahí estoy todo el tiempo, dos veces al día, estoy compartiendo conocimiento, información. Bueno, es un canal de comunicación perfecto para todos. Adri Gómez, siempre es un placer tenerte aquí y hablar contigo en esos espacios que hacemos en Telemedellín. Siempre bienvenida. Yo siempre feliz de venir aquí. Muchas perfecto. Gracias. Manu, nos vamos a ir a un corte. ¿Listo? Porque aquí seguimos avanzando con todos estos temas interesantes en Mi Parque, Tu Casa. No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando la mañana en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Hablábamos de tendencia de moda para este 2021, pero tenemos que seguir hablando también de temas de salud, de alimentación. Y vamos a entrar ahora, Manu, con un tema bien importante y es el ayuno intermitente, que se suele confundir con una moda. Sí. Y realmente la gente puede que desconozca que es una práctica milenaria, que hay que hacerla con mucho cuidado y precisamente pues vamos a hablarlo con una gran amiga de esta casa, con una mujer que nunca nos dice no y que aporta mucho conocimiento, aporta mucho valor a nuestros programas. Ella es Nati Roberts. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Sandrita. Hola, Manu. Besos. Nos toca así como a la distancia todo, pero seguimos. Aquí estamos nutriéndonos mutuamente. Muy bien, entonces, estamos en este, ya empezamos este 2021, empiezan las personas a buscar ciertas dietas peligrosas por ahí, porque se excedieron en diciembre, y empezamos a buscar maneras de bajar rápido, y lo que hacemos muchas veces es que dejamos de comer sin saber que puede estar pasando un ayuno, o empezamos a buscar como que, ay, a Pepita le funcionó el ayuno intermitente, voy a buscar en internet qué es, y empezamos a cometer muchísimos, muchísimos errores. Entonces, Nati, tú siendo nutricionista y viendo tantos casos en tu consultorio, ¿qué es el ayuno intermitente y cuáles son esos gravísimos errores? Bueno, realmente lo más importante es que todos los televidentes y nosotras entendamos que el ayuno intermitente no es una dieta, primero que todo, no es un estilo de alimentación tampoco, es una estrategia terapéutica. Eso quiere decir que nosotros los terapeutas, bien sea médico funcional, nutricionista, endocrinólogo, gastroenterólogo, en fin, cualquier profesional de la salud puede escoger la alternativa del ayuno intermitente como una estrategia específica para que el paciente logre unos objetivos específicos, que los queremos lograr en un tiempo específico. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el ayuno intermitente no es para toda la vida. Eso no es como, ay, no, yo me quedé haciendo ayuno intermitente de por vida, porque nos puede jugar en contra. Y ahorita, o sea, vamos a entender por qué. Para nada un estilo de vida, no tiene nada que ver. Es que yo estoy haciendo mi estilo de vida y pues hago ayuno intermitente. O también nos encontramos con personas que hacen cada cierto tiempo el ayuno intermitente. Pero eso siempre muy vigilado de la mano de nutricionistas, nutriólogos, personas que saben del tema de la nutrición y la dietética. Cuéntanos un poco entonces cómo se haría un ayuno intermitente de manera correcta. Entonces, el ayuno intermitente como estrategia nutricional o terapéutica, ¿qué busca? Primero, es entender qué hace el ayuno intermitente en mí, en nuestro cuerpo, para poder saber en qué momento hacerlo, ¿cierto? Ajá. Entonces, el ayuno intermitente se usa como estrategia terapéutica para un fin fundamental, y es activar unas rutas metabólicas alternas diferentes a las que normalmente se activan cuando yo consumo alimentos. ¿Listo? En palabras castizas, cuando yo consumo alimentos, cuando yo estoy comiendo, desayunándome a mañana, almuerzo algo, mi estómago, mi tracto digestivo, tiene tanto trabajo en lo urgente que deja de hacer lo importante. Si yo como todo el día, el tracto digestivo tiene que hacer digestión todo el día y tiene que dejar de lado otras funciones para las cuales también fue diseñado, como cuál, la depuración de toxinas.
El cada cierto tiempo, el estómago puede producir, el páncreas puede producir sales biliares, pueden producir ácidos para limpiar y depurar. Pero si todo el tiempo están haciendo digestión, porque todo el tiempo estamos comiendo, pues él dice, no, aquí lo importante es salir de todo eso que me está ingresando y yo no tengo tiempo para nada más. Entonces se atrofian funciones que son importantes también. Cuando yo llevo a un paciente a hacer ayuno intermitente, generalmente es porque su metabolismo está muy bajito. ¿Eso qué quiere decir? Un paciente con un metabolismo bajito es un paciente que gasta menos energía de la que necesitaría gastar normalmente. Es decir, si yo necesito 1.500 calorías para mi vida diaria y estoy hipometabólica, puedo estar gastando 1.100. ¿Eso qué hace? Que se me acumule la grasa, que yo empiece a volverme más fofita, más gordita y que me vuelva lenta, lenta para todas mis funciones. El ayuno, al principio, la gente cree que se van a morir, que es la fatiga, que el dolor de cabeza, que no van a rendir en el trabajo y pasa todo lo contrario. Todo lo contrario. Un paciente con ayuno intermitente se vuelve más piloso, tiene más concentración, gasta más energía, por ende, logramos empezar a quemar la grasa que está acumulada, pero además empieza a activar esas rutas metabólicas alternas. Yo tengo una pregunta. Siendo, pues, viendo todos esos beneficios que estamos viendo con el tema del ayuno intermitente, ¿pero el ayuno intermitente sí es para todo el mundo o es específico para cierta comunidad o cierto tipo de persona o cualquiera lo podría hacer? Qué pregunta tan valiosa, Manu, porque realmente ese es el dilema de hoy. Todo el mundo cree que ayunar es fácil, que ayunar es seguro y que ayunar es para mí. Y eso no es así. Si yo tengo un paciente diabético, insulino dependiente, por ejemplo, que son los que se aplican una dosis de insulina antes de las comidas y otra al levantarse y al dormir, y empieza a hacer ayuno intermitente, pero sigue usando la misma cantidad de insulina, ¿ustedes qué creen que va a pasar con ese paciente? Se descompensa. Se va a descompensar y en cualquier momento va a hacer un síncope y en cualquier momento se pega un golpe en la cabeza y termina en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Okay. ¿Por qué? Porque la insulina baja la glicemia en sangre. Esa es la función de la insulina, no permitir que esas glicemias de ese paciente se suban. Entonces, ese paciente todo el tiempo está con tendencia a la hipoglicemia y si no me come durante 10 horas, ¿qué pasa? Una mujer en embarazo, durante el primer trimestre del embarazo, la mamá y el bebé requieren de demasiada energía para poder formar ese niño que está ahí en el vientre. Si una mamá en su primer trimestre del embarazo, porque empezó gordita el embarazo, se me pone a hacer ayuno intermitente, ¿qué va a pasar con la formación ósea de su bebé? Claro. ¿Qué va a pasar con el azúcar o la glucosa que tiene que llegarle al cerebro al bebé? Entonces, tampoco es para mujeres en embarazo. Mujeres o hombres que tengan errores innatos del metabolismo o que tengan enfermedades autoinmunes fuertes, que tienen unos gastos calóricos impresionantes, lo podemos usar, sí, pero con mucho acompañamiento, con mucha destreza de parte del profesional. Muy bien, Nati, yo quiero que hablemos un poquito entonces en esos escenarios en los que sí se puede hacer ese ayuno intermitente, esas personas que tienen una vida normal, saludable, sin patologías, que impida precisamente hacer un ayuno, ¿cómo se hace? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué se debe consumir? ¿O es estar sin comer absolutamente nada? ¿Cómo sería un ayuno intermitente? Bueno, entonces un ayuno intermitente comienza de forma gradual y progresiva. Vamos a progresar, pero vamos a empezar de una forma muy, muy responsable. ¿Cuál es el objetivo del ayuno intermitente? Que el paciente entre en cetosis. ¿Qué es cetosis? Es que la energía que yo necesito para vivir, para este cerebro seguir funcionando, mi páncreas, mi hígado, ya no la tomemos del azúcar ni de los alimentos, sino que la tomemos de las reservas que tenemos ya acumuladas. Para eso tenemos que activar unas rutas metabólicas que no son tradicionales y que lo que van a hacer es quemar energía o darnos energía a través de cuerpos cetónicos, que es como la grasita. El metabolismo de la grasa acumulada lo que da por resultado son cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos se pueden convertir en glucosa o en energía para que yo pueda trabajar sin necesidad de consumir alimento. Listo, esa es la primera razón por la cual un paciente que haga un ayuno bueno no se va a morir de hambre, porque lo que va a hacer es empezar a gastar sus reservas que están acumuladas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo puedo decirle a mi paciente, vamos a comenzar una estrategia de ayuno intermitente progresiva y vamos a empezar con ayunos de 10 horas. ¿Por qué no de 8?
porque 8 horas es un tiempo que es largo, pero no tan largo para activar esa ruta metabólica alterna. Esa ruta metabólica alterna se activa después de 8 horas de ayuno. Lo primero que gastamos durante esas 8 horas es la energía que está en el músculo, lo que tenemos guardadito de glucosa en el músculo, el glucógeno muscular. Ese se gasta durante esas primeras 8 horas. Cuando pasan las 8 horas empieza la magia. ¿Cuál es la magia? Que se empieza a activar la grasita acumulada, todos los depósitos de grasa. Entonces primero vamos a empezar con 10 horas. Para esas tener esas 2 horas de margen, por decirlo de alguna manera. Pero esas 10 horas se pueden contar con las 8 horas del sueño, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir a mi paciente, vas a comer la última comida del día a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche. Listo, empezamos a contar a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, son 8 horas, 3 de la mañana. 4, 5, ahí van 10, nadie se va a levantar a las 4 de la mañana a comer, ay, se rompió el ayuno, me tengo que levantar, no, uno sigue durmiendo. Entonces fácilmente ese ayuno puede convertirse en 11 o 12 horas, sin que el paciente lo sienta horrible, porque si yo me levanto a las 6 de la mañana y rompo el ayuno a las 8, no lo sentí tanto, hice 12 horas de ayuno. Mi recomendación es, si vas a hacer ejercicio, hazlo en ayunas. Por eso tenemos estas cosas acá. Exacto. Yo me levanto en ayunas. Dios mío, digo, me voy a morir de hambre, ¿cómo me voy a ir a hacer ejercicio en ayunas? ¿Qué hago? Encuentro elementos culinarios que me aporten compuestos bioactivos, pero que no me aporten energía, porque rompo el ayuno. Entonces tenemos que buscar cosas en la cocina, en la naturaleza, que me aporten vigor, que me aporten energía, pero que no me aporten calorías. Bueno, entonces nos vamos a ir a hacer ejercicio. ¿Qué consumir de lo que está ahí? Listo. Aquí yo les traje pues como una serie de compuestos bioactivos de hierbas y de aromáticas o de especias que nos aportan energía, que nos aportan beneficios, pero que no nos aportan calorías. Vamos a empezar con el anís estrellado. ¿Por qué anís estrellado? No sé si a ustedes les ha tocado en una cirugía que cuando uno sale después de la anestesia le dan como una aromática y a veces le ponen estrellitas de anís y uno no entiende por qué. No. Los pacientes cuando se someten a una cirugía por la anestesia producen muchos gases. Entonces el anís estrellado ayuda a la digestión, favorece la excreción de esos gases que se acumulan en el estómago y nos aumenta la motilidad intestinal, además sabe delicioso. Entonces yo le voy a poner a mi infusión unas cuantas estrellitas. Muy bien. La canela. La canela es hipermetabólica, nos ayuda a activar el sistema energético, además nos aporta calorcito. A uno le dicen canela y uno como que se calienta. Sí. Exacto. Entonces le vamos a poner una estrellita de canela para darle un poquito de sabor rico y para activar nuestro metabolismo energético. Aquí tenemos la hierbabuena. La hierbabuena nos aporta muchos antioxidantes y también sabe delicioso. Entonces le da a uno la sensación de que de verdad sí como que pasó algo por mi boca. Ajá. Eso es muy importante. Y tenemos por aquí una planta que es el toronjil. Su nombre científico es Melissa officinalis. Y ella básicamente también está diseñada por la naturaleza, por la madre tierra, para ayudarnos a aumentar nuestra capacidad o nuestra motilidad intestinal. Listo, entonces aquí tenemos a Melissa officinalis y vamos a endulzar con eso un poquito. Puede ser también opcional. Sí, esto es opcional, pero hay pacientes que me dicen como, Nati, súper rica la infusión así. Pero hay pacientes que también me dicen, oiga, le hace falta como el dulcecito. Claro. Pues a mí me hace falta. Entonces yo lo que recomiendo, miren, aquí estoy usando... El agua debe estar caliente. La canela para revolver. Nati, sí, agua caliente. Agua caliente hirviendo. Es más, a mí me gusta que infusionemos esto, que lo dejemos en un infusor, ojalá, 5 o 7 minutos para que las hierbas puedan soltar todos sus aromas y toda la cosa. Muy bien, después de ver esa preparación que ya acabaste de hacer en ese momento y explicarnos lo que hace cada uno de esos ingredientes, ¿qué tal si nos cuentas eso? No, si yo me lo tomo, ¿eso me ayudaría a romper el ayuno o eso no me rompe el ayuno? Esto no rompe el ayuno, por eso entonces perfecto, no lo vamos a tomar, sí, nos vamos a ir a hacer ejercicio. Hay pacientes que también les gusta el café. Sí. Yo pienso que el café es un superalimento siempre y cuando se use en las condiciones y en la medida correcta, porque la cafeína me puede jugar a favor o en contra, dependiendo del estado digestivo de mi paciente.
pero un café puede ser una buena opción porque activa el sistema nervioso. Entonces, el café negro sin azúcar, obviamente, si vas a endulzar, que sea con esplenda, con stevia orgánica. Nos fuimos a hacer ejercicio, llegamos. Ya podemos romper el ayuno, hombre, empezamos a las 7 de la noche, son las 9 de la mañana, perfecto. ¿Cómo romper mi ayuno después de 11 o 12 horas? Una proteína de alto valor biológico. Puede ser huevo, pero también, ¿qué pasa cuando soy vegana o vegetariana? Sí. Que no como absolutamente ninguna fuente de proteína animal. Puedo romperla con torticas de lentejas, torticas de garbanzo, crepes de lentejas que se usan también mucho, quinoa, y ya se está usando, y para mí es súper importante en pacientes, sobre todo ayunando, que en el desayuno tengamos una buena cantidad de verduras, de vegetales verdes, de hojas verdes. El batido verde también puede ser una buena opción para romper el ayuno, porque es alto en fibra. Sí. Entonces, es una buena opción. Cuando el ayuno se rompe a mediodía, el almuerzo que escojamos también juega de una manera muy importante, porque no es lógico que yo tenga mucho ayuno y enseguida vaya y me coma un pollo apanado con papas fritas. Entonces, lo que queremos enseñarle a nuestros televidentes también es cuáles son esas estrategias para romper el ayuno de forma saludable. Muy bien, Nati, vamos a ver un gráfico donde vamos a ver precisamente esos beneficios que tiene un ayuno intermitente. Queremos recordar que esto siempre de la mano de un nutricionista, un nutriólogo, alguna persona que nos acompañe en el proceso. Ahí estamos viendo en pantalla esos beneficios, que son la disminución de la inflamación, prevenir el envejecimiento y la regulación de los niveles en la sangre y hormonales. Ojo, pues que esos son algunos de los beneficios. Sí, algunos. Porque hay muchísimos beneficios. Doctora, esto pues definitivamente es un tema muy extenso, que hay que aprender muchísimo de él. Como decíamos ahora, esto no es una moda, esto usted tiene que hacerlo de la mano de un profesional, porque si no lo hago de la mano de un profesional, que sería mi última pregunta, ¿qué me puede pasar? La primera de las complicaciones de un ayuno intermitente mal hecho es la descompensación metabólica. ¿Qué es eso? Que puedo empezar a marearme, puedo empezar a tener un desbalance en mi influjo hormonal o en mi producción de hormonas, y eso es supremamente importante porque voy a empezar entonces a tener problemas para conciliar el sueño, voy a empezar a tener mucho cansancio, fatiga. En pacientes fatigados crónicos no se recomienda el ayuno, no es una buena opción, o no por lo menos como primera medida. Ya cuando yo hago un manejo de la fatiga crónica, hago una reparación intestinal si es el caso, porque la mayoría de los pacientes con fatiga y problemas mentales y de cronicidad de cansancio tienen todo que ver con la parte digestiva. Entonces ya cuando yo reparo intestino, sí puedo irme a sugerirle un ayuno pequeño y muy bien hecho. Muy bien, Nati, me atrevo a hacer una última pregunta porque quizá es, los televidentes la tienen, al igual que yo. Hacemos un ayuno como el que tú acabas de decir, pero entonces ese, por decir algo, lo hago hoy, mañana lo puedo repetir, ¿durante cuánto tiempo? Ya para terminar. Bueno, realmente el tema del desayuno es muy importante, Sandra, y por eso yo no recomiendo que los pacientes ayunen el desayuno, sino una sola vez a la semana. Entonces lo que yo puedo hacer es, hoy ayuné desde anoche, no desayuné, rompí el ayuno, o desayuné pero tarde, 10 de la mañana, o rompí el ayuno con el almuerzo. Mañana no voy a hacer ayuno, mañana voy a comer desayuno, almuerzo y cena, pero pasado mañana puedo repetir el ayuno, y puede ser que ya no lo haga en la noche, sino que coma a las 8 de la noche la última comida, que no tenga carbohidratos, puede ser proteína y vegetales, desayune al otro día normal y después del desayuno o la media mañana arranque el ayuno. Y lo voy a romper a las 8 de la noche. No, yo les dije, ese tema es muy extenso, es muy vea, sí. Ancho, amplio, de todos los colores y sabores. Entonces, sí. Nati, ¿dónde podemos seguirte en las redes sociales? ¿Dónde podemos tener más información de esto? Bueno, la línea con el alma es 311-405-8945. Allí pueden escribirnos dudas, inquietudes, citas, etcétera. Y en Instagram estamos como @natiroberts. En Facebook también, @NatiRoberts, Nutrición con el Alma. Muy bien, Nati, siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias por compartir con nosotros este espacio, siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme a empezar este año
de manera saludable. A la gente salud, ¿cierto? Claro. Total. Vamos a hacer una breve pausa y ya mismo estamos contándoles unas estrategias bien importantes porque el trabajo en casa sigue en este 2021 y un especialista nos va a contar unas estrategias bien particulares. Volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y ya estamos finalizando un poco el programa, pero no queremos despedirnos sin antes hablar un poco sobre las estrategias que vamos a tener durante este año, durante este 2021, porque mucho aprendimos en el 2020 de cómo trabajar en casa, cómo estudiar en casa, pero hay días muy difíciles y que se vuelven un poco complicados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de una forma saludable? Y por eso saludamos a esta hora a Elizabeth Monsalve. Ella es educadora, es una mujer que ha creado toda una estrategia. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por aceptar la invitación. Qué rico, muchísimas gracias. Buenos días. Qué rico esta invitación tan especial. La linda Elizabeth, tuve oportunidad de hablar contigo antes de que saliéramos al aire y comentábamos, Manu y televidentes, acerca de todos estos retos y aprendizajes que nos dejó el 2020 y sobre todo con el tema de la virtualidad. Cuando tenemos a nuestros pequeños en casa, nos toca también irnos a trabajar a casa y eso es un cambio total en la vida de las personas. ¿Qué pasa? Que como el ser humano es adaptable, finalmente nos acomodamos a esa vida y ahora pues vamos a empezar otros procesos en este 2021. Tendremos que seguir fluyendo, pero tú me decías algo bien particular, Elizabeth, y es que, por ejemplo, frente a los hijos, aquí también va a haber nuevamente como ciertos desajustes. Hablemos un poquito de eso. Bueno, sí, realmente es un poco complejo porque es que el 2020 ya los niños estaban acomodados, digámoslo así, porque fue prácticamente todo el año donde estuvieron en sus clases virtuales, donde los padres de familia también lastimosamente o felizmente estuvieron en casa también con teletrabajo. Entonces los niños ya estaban cómodos con su mamá, con su papá, con un cuidador y el solo hecho de cambiar este año de en ese tema de alternancia, entonces como que volvemos otra vez y los niños se nos pierden. De pronto es como, yo siento como que ese primer día que llevamos nuestros hijos al preescolar, ¿sí? Como esa sensación de dejar nuevamente a mi mamá sabiendo que compartí tanto tiempo con ellas. De todas maneras, pues hay algo muy bonito y es que los niños tienen una fortuna y es que si los tratamos de manera amorosa, de manera consciente, conectamos emocionalmente con ellos, pues son capaces como de adaptarse a los cambios que de pronto el día a día los vaya llevando. Bien, pero no solamente con los chiquitos, sino también nosotros los adultos, entonces ya muchos se acomodaron a trabajar en casa y volver a nuestros lugares de trabajo puede ser un poco difícil. A mí me encanta presentar desde Telemedellín. Hay que decirlo. Yo sufrí toda la pandemia. Sí. Yo decía, por Dios, hacer televisión desde casa es un poco complicado, pero nada, ahí estábamos metiéndole la ficha al tema. Si tenemos que hablar de estrategias, de hablar cosas puntuales que nos sirvió el 2020 para darnos cuenta que cometimos algunos errores cuando trabajamos y estudiábamos en casa, ya tuvimos el aprendizaje, ya tuvimos la transformación y este 2021 muchos quedan también en casa. ¿Qué deben hacer? Bueno, es muy importante, hablemos un poco desde esa parte, desde los estudiantes, tanto los niños de colegio como los universitarios, nos dimos cuenta que es tan importante establecer un horario, establecer una rutina, ese horario donde se tenga en cuenta que se debe de asistir a clases virtuales, la hora de acostarse es importantísimo porque de pronto seguimos como con ese concepto de que listo, estamos en clase, estamos en casa, estamos en clases virtuales, y no importa pues de pronto a la hora que nos acostemos o a la hora que nos levantemos porque quizás podemos recibir la clase en pijama y hasta un poco dormidos o también los adultos podemos trabajar pues en pijama, pero no, es empezar a establecer horarios, establecer límites, entonces a qué horas te vas a acostar, a qué horas te vas a levantar, existen unos horarios de acuerdo a las edades y es importantísimo empezar a generar buenos hábitos, establecer esos horarios, organizar un cronograma de tareas, revisar cuáles son las tareas que tenemos durante toda la semana y empezar a hacer un cronograma para poder actualizarnos y saber qué tareas necesitamos hacer, cuáles realizamos y cuáles nos faltan. Eso nos va a ayudar un poquitico como a generar una organización en casa. Claro, y esas estrategias para trabajar en casa fundamentales, establecer todo lo que tú dices, esos hábitos, a qué hora nos levantamos, de qué hora trabajamos y también respetar, creo que esos horarios es muy importante.
porque cuando nos desplazamos a nuestro lugar de trabajo, pues parece que listo, termino a las 6, desconecto del trabajo, me voy a casa, comparto con mi familia, con mi esposo, con mis hijos o con quien vivamos. Y en esta época se ha mezclado un poco todo, entonces ya no es a las 6 que termino, sino que finalmente termina pasando casi que la noche ahí y todavía estamos muy conectados con el trabajo. Entonces creo que esa parte del ocio, de la diversión, de relajarnos, también es importante tenerla en cuenta. Eso es un punto básico y primordial, porque es que nosotros hablamos de que somos seres integrales, cuerpo, alma, espíritu y emoción. Y a medida que tengamos organizada toda esta parte, realmente el ser humano puede funcionar. También es muy importante establecer un espacio en casa, tener un espacio organizado donde sabemos que los niños van a tener su mesa cómoda, su silla cómoda, o el padre de familia también tiene un sitio específico para poder realizar su trabajo, o el niño poder atender a sus tareas, porque si estamos en el colegio, si están en el colegio, ellos tienen su silla, su pupitre para poder estudiar, ¿sí? No es sano, padres de familia, no es sano que los niños estén estudiando en cama. Muchos padres de familia me dicen, Eli, pero es que ¿cómo hago? No se quiere levantar, para él es más cómodo, me recibe más fácil clases virtuales en la cama, y realmente el cerebro funciona mucho a través del mecanismo de la orden que tú le estás dando, lo que tú estás pensando en ese momento. La cama se hizo solamente para dormir, ni siquiera para ver televisión, ¿sí? Entonces es muy importante que los niños y los adultos tengamos un espacio adecuado, con un ambiente de luz, mucha iluminación, que sea también ventilado. Ojo también con lo que tienen encima del escritorio, que no los distraiga, que tengan realmente lo que se necesita, que si son elementos pues del colegio, que sea lo necesario para ese momento de clase, si es padre de familia que está trabajando, que tenga lo necesario. Los distractores hay que disminuirlos al máximo, que no estén entonces estudiando en la sala de televisión, que de pronto estén estudiando en la habitación, entonces donde tenemos muchos muñequitos o muchos juegos, ellos van a estar distraídos. Caso tal de que no tengan una mesita, de pronto en el comedor, siempre establecer un lugar adecuado para rutinas es importantísimo, lugares, las rutinas. Nosotros trabajamos con algo muy importante que es el cuadro de rutinas, ¿sí? Donde entonces vamos a poner a qué horas se levantan, en qué momento del día realizan las tareas académicas, en qué momento tienen actividades extracurriculares. Entramos a tal hora, salimos al recreo a tal hora, o estamos en el trabajo, salimos a tal hora a trabajar. Tú también nos entregaste unos tips que quiero que en este momento, por favor, lo veamos en pantalla para que ustedes se conecten, le tomen la foto, tomen nota, porque es importante en este momento apropiarnos de eso. Entonces, crear un espacio para estudiar o trabajar, un espacio específico, desarrollar buenos hábitos, controlar las expectativas, realizar una programación diaria o semanal y tener tiempo de descanso y juego libre. Lo que hablábamos hace un momento, sí, esos señora. Espacios de ocio, de diversión, de relajarnos, de compartir con nuestros papás, con nuestros hermanos, en fin, importante. Se nos está acabando el tiempo, Elizabeth, pero no quiero que te vayas sin contarnos qué es Camino. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, Camino, Centro de Acompañamiento Pedagógico, somos un grupo de profesionales en el área de pedagogía que nos encargamos de acompañar a las familias en esos procesos académicos e integrales de los niños. Nuestros servicios son a domicilio, virtuales, acompañamos todo lo que es preparaciones para exámenes, proyectos de lectoescritura, comprensión lectora, clases de inglés, y estamos también en este año, empezamos fuertemente con el acompañamiento de lo que es escuela en casa. Realmente los padres de familia necesitan un poco más de apoyo. Quería comentarle la importancia también en estos tiempos de virtualidad, que por favor papás estén muy al pendientes de las tareas, de los trabajos de los niños, de los jóvenes, no los dejen solos de pronto porque es una responsabilidad académica de ellos, no, nosotros como papás también debemos estar muy comprometidos porque ellos en el colegio están con los profesores quienes están pendientes y realizaron la tarea, si realizaron el taller, pero ojo papitos, en casa también es nuestro compromiso. Muy bien, ahí veíamos en pantalla entonces las redes sociales para que se puedan comunicar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por toda esa información que nos entregaste el día de hoy. Acompañamiento y establecer rutinas. Con eso me quedo el día de hoy. Y Elizabeth también se vino de amarillo, ese color tendencia del que hablábamos al inicio del programa para este 2021. Gracias a Elizabeth González por estar aquí. Ay, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan especial.
especial. Ok, a ti, y agradecerles a todos nuestros invitados, a nuestros televidentes por hacer posible este espacio. Realmente, como siempre lo digo, ustedes son la razón de ser de los programas que hacemos en Telemedellín, así que aquí seguimos trabajando este año con todas las pilas y con todas las ganas. Así es, recuerden la cita mañana, Mi Parque, Tu Casa, para que no se lo pierdan. Un abrazo gigante. Chao, chao. Adiós.